Vale, vamos a hacer unas cosillas del top, o sea, del tower del Honkai, ¿no? Que ya me lío. Vamos a estar un rato de chill. No sé si hacer un poco nivel. Porque ha sonado tanto, que ha sonado. Suena como algo raro, ¿no? Estos auriculares son los HyperX Fly, no sé qué. Los inalámbricos. Vamos a pillar la tiradilla. ¡Pum! Ya no dan más. F. Yo los cargo unas... todas las noches. De normal. Pero, a ver, lo uso bastante. Me duran bastante. Y tienen ya su tiempo. Capítulo de tres sueños. ¿Esto qué es? Mira el carnaval. ¿Qué es esto? ¿Dan cristales? Pochillo. Hay que dibujar. Ten, ten. Mira, hice un montón de logros. Tengo ahora mismo 646. O sea, ayer. Mira los que me faltan de la... de la versión. O sea, contando la 2.0 también. 2.0.1 me faltan poquísimos. Me faltan estos tres, que son de combate. Y estos. Que estos tres son los mismos. O sea, aquí me faltan dos. Ya está. Me faltan cinco logros. De la 2.0 los tengo todos. Faltan cinco logros de la 2.1. Está bastante bien. A ver si voy haciendo los logros del universo simulado y tal. De la 1.6 y cosas así. Que esos son más coñazos. ¿Sin su cono? Sí, ¿eh? Es viable. Yo la tengo sin su cono ahora mismo. Quiero sacárselo porque es mejor. Pero es viable. Vamos a farmear. Vamos a gastarla esta. A ver si sale algo decente, coño. Vamos a probar... espérate, siempre se me olvida configurar. Ahí está. Vamos a hacer esto. No lo veo, tío. ¿Dónde está, loco? Aquí abajo. Vamos a hacer así. Sin el este. Porque esto era cuánto. Un 45%, ¿no? Bueno, lo tendría que probar en el otro, pero bueno. O sea, en un boss o algo así. A ver si hay mucha diferencia. Sí, pero coño, quiero farmear primero. Vale, vale, ahora voy. Sé que quiero farmear. Déjenme farmear. A ver, es que en verdad está bien porque... es mucho daño crítico. Ah, el tonto ese no me quita energía.
Tengo que tirar la E. ¿Oye? La puta es que no tengo el este todavía. Y con el crono incluso será mejor. Pero mucho mejor. También obviamente ponerle el cono a Fushuan, el de topaz, para que meta uno que otro. Que eso afecta bastante. Con el topaz se engancha, sí. Te puede tocar. ¡Ojo! Solo hace falta que se haga daño crítico. Que vaya en auto. Por favor, que me salga algo bueno. Que me salga daño crítico, aunque sea. Que me aporte algo, ni que sea, ¿sabes? Ah, la última mosca. Lo que pasa es que si me salen cosas buenas, qué mierda farmeo. Oye, no mete mal, No sé cuánta diferencia sería, pero... Yo creo que pegas más, ¿no? Con Sparkle. Yo diría que pegas más, Más que dos nigilidas. Obviamente, si te quitas a Fushuan y te metes Sparkle y dos nigilidas, pues pegas mucho más. Pero si te tienes que dar... mira, este puede estar bien. Te tienes que quedar una. Muy bien. No está mal, supongo. Yo la probaré otro día, supongo. A ver si se me sacó el cono, tío. Porque me la hice sin el cono de Kafka. O sea, sin Kafka con cono. Y me quedé a dos estrellas. Podría haber conseguido mínimo una estrella con el cono. O sea, me podría haber quedado una estrella. No sé si es pull, pero... Los 5000 puntos seguro. Hombre, si cuando pueda le tiraré también al cono de Kafka. No, es que es muy bueno el cono, coño. Es muy bueno.
Tanto para ella como para cualquier necesidad. Prácticamente. De dos por lo menos. ¿El qué? ¿El cono de Kafka? ¿O el qué? ¿Oya? Namida. El cono de Kafka es muy bueno, ¿eh? Joder, otra... No va a salir ninguno daño. Lo estoy viendo, loco. Ya tengo dos de probabilidad. Y no me ha salido daño ninguno. Me falta una stat de los dos. Con el Kafka muy bueno y polivalente. Pam, pam, pam. Pam. Tun, 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 tun. Todo al básico ese. No, yo qué sé, haber estudiado. Joder, ¿qué pasa? Ahora me están saliendo 40.000 putas pecheras de probabilidad crítico, pero no salen con daño crítico. ¿Qué es esto? Se están riendo en mi cara. Es que las dos que tengo que me han salido no van a salir daño crítico en la cuarta, ya verás. Es que vaya a top, loco. ¡Pum! Toma, la última mosca se viene. ¡Yes! Es que no me ha salido ninguna pechera de probabilidad con daño crítico. No es que ya no que suba, es que no me ha salido. Me ha salido una de daño crítico con probabilidad y me ha salido buena, pero no me vale. Y fue en plan como... A ver, si ya me sale una pechera con probabilidad crítico, con ataque, o sea, probabilidad de stat principal, luego ataque porcentual y daño crítico, y sube todo daño crítico, me da 30, pues obviamente, claro. Ojalá eso. Pues ahora mismo lo que tienes es una pechera de probabilidad crítica. Ya está. Con ataque en plano y velocidad. Bueno, no me disgusta este equipo. Hostia, dos botas.
A los pies. Uno para Capi. Uy, le pegó eso sin querer. Oye, ¿por qué está tan cerca la cámara? A ver, hija. Tremenda pechera que tengo, ¿eh? Locura. Tenemos. Esta no vale. Probabilidad crítica. ¿Vas a salir? ¿Daño crítico o no? No ha salido. Una fuera. Segunda. Dos fuera. Es que... voy a subir esta porque por lo menos tiene ataque. Porcentual. Algo es algo. Voy a subir uno más. Voy a ponérsela y ya está. Directamente se la cambio ya. Es que mira esto, 35 y 6, yo para quiero velocidad. Toma, cómete esto. Joder, bueno. Bueno, efecto de ruptura y un poco de daño, yo qué sé. Ha mejorado algo. 100 de daño más o algo así, yo qué sé. Ni una, tío. Guantes, 12 de daño crítico. Este tiene ataque, este está bien, ¿eh? No subas a vida. ¿Vale? No quiero ni verlo. No subas, ¿eh? Te pincho, ¿eh? Donde quieran menos vida. ¿Vale? Hay que amenazar, es que es verdad. Hay que sacar la navaja, tío. O sea, literalmente hay que sacar la navaja para que te hagan caso. Una locura. Increíble. Ves piezas y las tiquiti, que tú ponte de sonda. Ha pasado de 12-4, 23-5-3. Yo también. ¿Qué le pongo? Es que tiene lo mismo, ¿no? 12 y 11. Le pongo este, ¿no? El ratio. Que tiene ataque. Yo mira lo que estoy farmeándole también. Yo se lo estoy poniendo. No tengo subido, pero si le equipo en todas las cosas, luego ya le subo los rastros, le pongo el cono de cacería y para adelante. Es mejor este, ¿no? Este lo puedo quitar, que es 11. Y este por lo menos te da 12 y 4 ataques. ¿Cómo se me ha quedado Acheron con esto? Madre mía. ¡Boh! Y la pechera es una mierda, qué locura. Pero tú has visto esta locura, mira, 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 mira. Qué putada aquí que me subió en vida, mira. 3, llega a ser... 2, 2 con, 3,8, 2,5, 22. 23, 5,8, 3,4. La cabeza y las manos... preciosas. La pechera es una puta mierda. Y las botas, bueno, también. No, las botas también son buenas, qué coño. Me falta puta pechera y cambiarle el set este. Bueno, tiene esto. Me falta la cuerda. No sé si craftear otra pechera. Vamos a petar esto. Fuera, nada. Fuera. Voy a craftearle pechera. Es que no sale. No sé si craftearle la pechera, tío. Es que no salen. No salen. No salen las putas pecheras, loco. Es que imagínate. Le voy a quitar esto. Tampoco veo una locura. Mira, el rato que tengo puesto esta. Que esta está bien. Si te sobra la probabilidad crítica.
Un Carratio es el más no le vendría, ¿no? ¿No tiene rastro de crítico? ¿De probabilidad crítica? A lo mejor este Ratio sí le viene bien, ¿no? Porque es 11 de probabilidad lo que me está dando. Sería 20 probabilidad menos si no le pongo la pechera. ¿Los rasos cuántos son? ¿12 o algo así? ¿8? Sí, son 12. O sea, ahora mismo tendría 34. No, 38, perdón. Y le falta esto. Aquí no tiene probabilidad. Aquí tampoco tiene probabilidad. Y aquí tiene 2,9. Ah, le faltaría probabilidad full. Que flipas. Es la putada. Si fuese Jinglyu, esto sería la hostia. Pero no lo es. Pero eso, a esta tía, yo le pongo. O sea, quiero hacer cuentas. Una pieza que no sea muy loca. Esto no es muy loco. 17 de daño crítico. No tiene ni ataque. 17. ¿Vale? Se me quedaría... ¿He perdido daño? ¿What? Me fue... No he perdido daño, ¿no? Me fue un porro que flipa, ya decía yo. Va, tremendo porro me acaba de dar. Claro, estaba viendo al rato y el otro. Y me he equivocado. Mira, le pongo esto. Y se me quedaría así. 73-162. Con una pechera que tenga 17 de daño crítico. Si es posible, si tuviese 162, mejor. O sea, 64 mejor, porque con el cono llegas a los 200. Sí, porque es 36. Vamos a suponer 164 con una pechera normalita. Y tengo 73. Claro, ahora tengo que sumar 8%. Bueno, vamos a 74. 8% del set. Que no lo tengo puesto ahora. Falta una pieza. Me quedaría en 82. No, 82 no. 81, perdón. En 81. No, 81 no. 82, sí, 82 más o menos. 82. 81,9, 82. Me quedaría en 82 más. Este me da 8 y el otro me daría 12. O sea, 4 más. 86. O sea, quedaría 86,200. 86,200. Si la juego con Fushuan, 96,200. Y si la juego con esta, 96 casi 280. ¿No? Más o menos. O llega a los 300. Madre mía. ¿Cómo va a pegar esta, tío? Por Dios, que me salga su bono, por favor. Por favor, te lo pido. Es que tengo alguna pelota de esta. Bueno, una pelota. La cosa es esta. Tengo una. No sé si es craftármelo, tío. Voy a esperarme. No voy a ser impaciente. Me he mejorado bastante ahora mismo. He mejorado bastante. Ya me vale. O sea, voy a esperarme porque van a meter el por 3 en un futuro, pero... Bueno, primero esos ornamentos, pero... Mira, dos botellitas más. Las botellitas me las voy a guardar. Tengo 4 ya, ¿no? Sí. Vamos a hacer las tiradas. O hago primero las misiones. Puedo hacer una multi, ni de coña, ¿no? 640. A lo mejor sí puedo, ¿no? Con las misiones que me quedan. Sed de cuántico. El mejor es este, el que tengo yo. Aprovecha ahora cuando metan el por 3 y de farameas también. Pero este es mucho mejor. El de cuántico lo puedes utilizar al principio porque, digamos, como metes lo del tema de cuando es debilidad cuántica, algo así era el este. Pero aprovecha ahora mismo con los ornamentos, si quieres. Yo es que si ahora es mejor, porque si no sería el salso del segundo mejor, creo. Aprovechas, farmeas, cuando metan el porter de ornamentos, farmeas el nuevo, este, el del Kami de las desgracias.
le puedes, la bola le puedes poner o daño eléctrico o ataque, lo mejor que te salga. Si te sale una bola de ataque con buen daño crítico y con buena probabilidad, se pones eso. Te sale una de eléctrico, eso. Y la cuerda, ataque. Ya está. Le pones el set este, que es un 12%. Y luego el set este, que es la polla. Es lo mejor. Y luego ya Cono, pues bueno, si tienes el Buenas Noches, sin contar el suyo, el 4C es el mejor. ¿Y qué tal? Yo lo que más te diría. Vamos a hacer las misiones estas. A ver si me da para una multi. Con logros y tal. No creo, pero bueno. Mira, esto está aquí al lado. Que esto es lo de reparar a los tíos estos. Saco el suyo. A ver, el de Buenas Noches hace buen daño. O sea, yo tengo el de Buenas Noches de R4 y hace buen daño. Pero el suyo es mucho mejor. O sea, su cono no es malo, es muy bueno. Porque te pone una carga más. Te da mucho más daño crítico. O sea, al final este no lo aprovecha. O sea, tienes este cono de Buenas Noches a Dormir que está muy bien. Y luego en la siguiente versión van a sacar uno que te da probabilidad crítico y daño crítico, que te va a estar a la par de Buenas Noches. No, yo el cono de World no lo tengo. O sea, mira, si tienes dudas y tal, yo que, a ver, tampoco le miro mucho porque no me da la vida. Pero yo me miro aquí. Las cositas. Las recomiendo bastante, la página esta. Está bien. La página de aquí. Si carga. Aquí. Te vas a Wills. Y aquí. O sea, es que es eso. El único 4 estrellas que recomiendan es el Buenas Noches y a Dormir. Cuando salga el siguiente, el que sale Acheron y Black Swan bailando, que está aquí. Este de aquí. Este. Que va a ser de gachapón. Puede estar a la par que Buenas Noches y a Dormir. Tengo entendido. Pero eso, sed este, sí o sí. Y luego ya, pues, ornamentos, el mejor este, el de Salsotto, este. Y yo, por ejemplo, le tengo puesto este porque no tengo nada más. Estadísticas, equipos. Esta página está muy bien. La verdad. Lo bueno de esto, de los conos, es que en la 2.3 este cono estará en el permanente. Eso está muy bien. O sea, este lo sacan en la siguiente versión de gachapón. Pero luego volverá. Igual que pasa con el cono de misa. Uy, me he equivocado. Que está en el permanente. Cosa que en el Genshin no pasa. O sea, tú puedes tirar en cualquier banner. Y está el cono de misa. Promesa grabada. Luego, por ejemplo, el cono que van a sacar de conservación. El de conservación. Que es el siguiente banner. Que sale el domingo con la otra. En el siguiente parche estará también en el permanente. Eso está muy, muy bien. Y eso, el cono que sacarán en el lado 2 estará a la par de Buenas Noches, yo creo. Vamos a hacer todo esto. ¡Coño! ¿What? Ok. ¡No! ¡Hijo de puta! Y el puto reloj, El reloj este, hijo de puta. Sí, ¿quieres dejar de quitarme la vía? No quiero matarte. ¡Con todo! Pem, 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 pem. ¿Ha reparado ya? La puta madre, ¿no?
Ya, te relajas, ¿eh? A ti no, a mí no te me enfades, ¿eh? Qué rápido ha sido, ¿no? Te voy a poner triste. Me faltan terminar algunas pegatinas, los logros y estas misioncillas de la versión. Mira, tres fichitas de estas. Pues estaría. Qué rápido, tú. Hay una ficha de esas. Hostia, tú, ¿cómo me hago TP fuera? ¿Dónde está la misión? Ah, aquí dentro. Yo estuve farmeando a full por el tema de sacar al este. Y ahora pues el cono. No, a ver, tardas un tiempecillo, pero no tanto. Yo, por ejemplo, he ido poco a poco. Esto es la polla, tío, mira. Qué placer me da esto. Es que ya solo con eso, tío, ya me renta. Ya es que digo, en plan. O sea, sinceramente, para poder farmear o hacer cosas así, ya es que ya me renta. ¿Para qué más? Haces así, farmean, no sé qué. Luego para craftear esto. Haces, te craftean las mierdas estas que te dan dos, que cuestan nada. Yo puedo craftearme 500. Y encima tú farmeas. Yo a ver si lo saco, en verdad. Pero bueno, si no, pues tampoco me va a pasar nada. Prefiero sacar el cono. A ver si tengo suerte. Si no, pues supongo que mantendré el Pity hasta que me salga. Hasta que salga o el rerun de esta o otro cono que me interese. Veremos. Acabo de dar la vuelta tremenda, ¿no? Ya ves. Oye. Dios, no llego. Acabo de dar toda la vuelta, claro. Es que esto es para bajar. Ahora recojo de aquí y voy para acá. Supongo, ¿no? O por aquí se va, por ahí. No, por aquí era para allá, ¿no? Sí, por aquí. O sea, sé por aquí, ¿no? ¡Ay, mierda! Aquí tengo la botella. Es que esos son súper baratos. Yo creo que es lo que más renta para esto. Mira. Puedo hacer 300. Te pide uno de eso y uno de esto. Luego tienes esto, que te pide la basura, que es más coñazo. Y esto también. O incluso esto. Ah, no, pero esto no es. Es esto, ¿no? Claro, es que estos te piden basura. El otro no. ¿Por aquí? Sí, aquí. Y aquí puedo... Ah, mira, coño, está el bicho aquí. Venganza. Oh, no. Venganza. Para el suelo. Se ha quedado tonto. Y espérate también. Vaya, ahora se viene. Espérate también que no saquen. Bueno, no hacía ni falta. Que no saquen otros personajes, ¿eh? Que metan dos. Espérate que no te saquen un healer de 5 estrellas, un tanque de 4 estrellas que meta dots. O de bufos. Con su ulti y su habilidad. O algo así, ¿sabes? O que te metan un nihilidad tanque, ¿sabes? Claro, por eso digo. En plan...
¿Dónde es? ¿Es a mí en la misma sala? No, tengo que salir, ¿no? Ah, es aquí dentro, ¿no? No. Es aquí, ¿no? Sí, es dentro. Igual que, por ejemplo, yo que sé, ahora lo siguiente, aventurines, la Robin esta también, para el equipo adicional, ¿sabes? Que te metan la pela, no me acuerdo cómo se llama, el este, que te metan el 5 estrellas como pela, ¿sabes? Mejorará también a esta, supongo. Adicionales, es topa, ratio, aventurines. Los adicionales son ataques que pegan cuando tú no pegas, básicamente. Por ejemplo, el chanchito de Topaz, el ataque este de ratio cuando pega a alguien, el gigante del Jin Yuan, por ejemplo. Todos esos son adicionales. Las monedas que tira la Venturine, la pistola de Kafka también es un adicional. Correcto. Sí, ataque fuera de turno. Por ejemplo, Robin buff adicionales, creo. O algo así. Creo que sí. Creo que tengo... Bueno, no sé si buffa o viene bien. Creo que sí. Mira, tienes un... Te lo paso si quieres. ¿Han subido antes en el Reddit? No sé si tendrá algo adicional. No lo he mirado, pero si la están probando, es que supongo que sí. Mira. Este es el equipo de adicionales, debería ser. No lo puedo poner, obviamente. Pero este es el equipo de adicionales. Con el boss nuevo. Si lo quieres ver. Pero no sé qué tiene Robin, pero creo que algo le proporciona, diría. Creo. Ahora mismo no me acuerdo, eso sí. Porque tampoco he mirado mucho el kit ni nada. Y lo mismo, yo que sé, para daños en el tiempo, para bots. Pueden sacarte un healer o un tanque para bots. Por ejemplo. Ni idea, la verdad. Yo creo que seguirá siendo mejor Sparkle si metes a alguien. Pero vamos, tiene sentido que Robin buffe adicionales. Es que en la 2.2 seguramente venga Topaz de rerun juntos a Fusion. Claro, allí Ratio lo dan gratis. Sacas a Venturini de este parche. Y en la 2.2 sacas a Robin y a Topaz. Ya tienes el equipo de adicionales. Hala. Montadito. 2.1 y 2.2. Porque son los siguientes. Vale, la ficha dorada, ¿para qué valía? No me acuerdo. ¿No valía para algo? Ah, tengo tres. Creo que no. Ratio, Topaz, Robin y Aventurine. Es el vídeo que te he pasado, es ese equipo. Lo bueno que el Ratio te lo dan. Pero vamos, que el equipo lo puede jugar también. Yo que sé, no hace falta que juegues Robin. Puede ser Ruan Mei, por ejemplo, también.
Sí, Ratio lo da. Hasta X tiempo lo dan en correo a cualquier cuenta. No sé cuánto tiempo era, pero tiene un tiempo. Esta misión... Sí, el de Oxana. Esta es. Este es el del logro, ¿no? Y esto ya sería lo último que me faltase. Quitando algunos de los grillos por ahí sueltos, esto es lo único que me faltaba ya. Bueno, y los libros. No los tengo, no sé si están todos. Porque ya he pillado todos los pájaros también, he pillado todo. Turu. Tere. Lo bueno es eso, que la 2.2 dieron 122 tiradas y en esta han dado 121 o 123. O al revés, no me acuerdo. Han dado muchas. Han dado en las dos versiones 120. 2.0 y 2.1. Que son tres pitis al final. Veremos la siguiente, la 2.2, que también tiene pinta tocha. No sé si dan 120, pero a lo mejor te ponen 100 o algo así. Contando todo, toda la versión. Contando la versión entera. Todo esto es contando la versión. Obviamente, pues si no lo farmeas, pues no lo tienes. Pero es todo. Todas estas cosas que ponen aquí es contando la versión entera. Y el mínimo, la versión esta fue la que menos dio y porque duró una semana menos, creo también. Creo que duró una semana menos esta versión. Pero que de normal te están dando 80 tiradas. 80 para arriba. 93, 93, 116. Esto duró una semana menos. Si no hubiesen sido 90 también. 106, 103, 125, 121. Y esta porque fue la primera versión. Acabamos. 2.0, 2.1. Ya tienes 246 tiradas. Bueno, 47. Pero tienes un montón de mierdas. Y aquí lo puedes mirar. Tú te metes aquí 2.1 y mira, tienes todo. De dónde lo sacas, no sé qué, tal. Está muy bien. Y luego lo típico, si a lo mejor yo que sé, meten alguna cosa por la cara, ¿sabes? En el parche de Fusuan dieron 800 jades. Por la cara, literalmente. O sea, no te extraña que de repente digan, toma. Pum, ya está, y te lo dan. Y obviamente para luego, pues, las tiradas que tú haces, que eso creo que no los cuentan, ¿eh? Creo que no. Solo cuenta lo que tú puedes conseguir, pero claro, tú cuando haces esas tiradas al gachapón, consigues esto. Que por cierto, aquí tengo una. Y estos son más tiradas todavía. Creo que eso no se cuenta. Los materiales de lectura. ¿Eso te refieres? La estantería. ¿O el qué? Tira, espérate que quiero hacer las misiones, esta. Vaya ansias.
Hay logros. Yo te recomiendo. Yo veo esto, ¿eh? Yo veo este canal de YouTube para algunos logros. Bueno, para algunos no, para todos. Yo, mira, yo uso esta página. No están todos, obviamente, pero uso esta página. Que yo me iba apuntando, me iba marcando los logros. Le hago así, pum, y lo marco, ¿sabes? Guárdate esto. Obviamente, logueate. Para que se te guarde, por si te deslogueas o lo que sea. Que se te guarde la esta. Aquí puedes tener lo del salto. Para ver las tiradas. Y lo de los logros. Los vas marcando tú poco a poco. Los puedes poner en plan por 2.0, 2.1. Mira, por ejemplo, de dado 2.1. Me quedan estos. ¿Dónde se guarda? Creo que por aquí, no me acuerdo, espérate. En historial de saltos lo podés guardar. Te vas aquí, a historial de saltos, le das a la ruedita y lo puedes guardar aquí. No sé si va a salir algo. Y creo que ahí se te guarda también tanto los saltos como los logros, por si a lo mejor se te va la, se te borra la caché, que a mí me pasó una vez, se me borró la caché. Y tuve que marcarlos todo otra vez. No, me pones el email y ya está. Básicamente. Y ahí pues te van marcando los logros y en plan dices, está, no sé qué. No, 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 pero eso es para... Eso es para tú poner las tiradas. No para poner la cuenta, creo. Eso es para que el juego... O sea, para que el juego rastree cuántas tiradas ha hecho y te las ponga en la página. Porque eso lo tienes que hacer tú manual. No es automático, obviamente. O sea, tú le das. A historial de saltos. A la rueda. Y tiene que salirte para linkear tu cuenta. No, aquí, aquí. O sea, le das a la rueda. Tiene que salir algo aquí. Y tiene que salirte para linkear la cuenta. Y luego ya para lo otro, le das a importar, copias esto, abres el Windows PowerShell, pegas y lo que te dé para el otro lo pegas aquí. Básicamente haces esto. Copias esto. Aquí. Haces así. Se te pega algo, lo guardas aquí. Y se te importa, ¿ves? Importando 5 ítems. Que son las 5 tiradas que no guardo. Ya está. Y ahora, por ejemplo, pues tiene cono de luz. 17 tiradas. Piti de 4 estrellas. 4 de 10. Cono personaje. 2, 1. Y se te guarda ahí. Esto es para guardar esto. Los saltos, las tiradas que llevas. Pero luego está esto para que se te guarde. Y los logros, pues lo mismo. Los vas marcando, los vas desmarcando. Tiene que salirte la rueda en plan el email o la cuenta. Y así se te queda como guardar la nube.
Pero yo no lo tenía guardado al principio. Reseteé las cookies. Y le fue a tomar por culo, ¿sabes? ¿El qué? ¿Lo de las tiradas? No, lo de las tiradas tienes que hacer lo que te he dicho. Y lo del correo, pues debería estar ahí. O sea, tendría que ponerse en plan que estás conectado y tendría que seguir abajo en plan deslogearte, no sé qué. Claro, eso ya es que estás. Y le mando al logro, señor de la guerra. Y yo lo que hago es esto. Me meto en una página. Y hago esto. Señor de la guerra. Mando al señor de la guerra, que es este. Lo marco. Y se me marca estas dos porque esta misión, depende de lo que tú elijas, te dan un logro u otro. Obviamente consigo este y estos dos ya no los puedo conseguir. Se te marcan automáticamente. Ahora hago así y ya solo me queda uno. La dama de oro investiga el retrato de un artista, no sé cuánto. Lo busco por internet, si no lo encuentro, ¡pum! Me falta de la 2.1 este. Y estos de aquí. Lo puedes seleccionar por versión. Y estos tres. Me faltan 4 logros de la versión esta. No, los logros tienes que marcarlos tú. Obviamente. Lo vas marcando poco a poco y ya está. Aquí ya te toqué. ¿O no? No, este es nuevo, ¿no? Pero vamos, para ir llevando la cuenta, como aquí tienes todo. Estás poniendo todo, sin plan, lo tengo, pum, marcado. Y digo, vale, me apetece hacer logros. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles son más viables? ¿Cuáles no? Y luego ya por internet, pues vas mirando guías o lo que sea. Mira, más fichas de estos. ¿Esto qué es para completar? Ah, ¿otro logro? ¿O no lo he marcado? Ah, no, el señor de la guerra, vale. Pero aquí, aunque en el juego te ponga en plan, tienes ya 81 de 81. Pero si son secretos, no te cuentan. O sea, no te ponen 81 de 84, por ejemplo. En la página esa, pues sí. Vale. Quiero mirar esto. De esto tengo también todos los sellos. O me falta alguno. Sí, está muy bien. Los logros, si la tienes la cuenta vinculada, creo que no. Lo que digo, a mí una vez no la tenía no la tenía vinculada al principio y se me fueron al resetear las cookies. Ah, del juego no. O sea, del juego obviamente no. Tú los haces y ya está. Claro, van añadiendo. Es como en el Genshin. Ah, mira, son dos. Pues mira, ponme este aquí. O mira, pones esta aquí. Y esta aquí. El pollo aquí.
Perfecto. Tengo todos entonces, ¿no? Sí. La cosa es que no están todos, ¿no? Hay 165, faltan 5. Vaya toque eso, ¿no? 12, 17, 14, 14. O sea, hay 5 que no están disponibles todavía. Pues ya he hecho todas las misiones. Me faltan los logros. Claro, claro, pero faltan 5 para llegar a las 30 jades. Los meterán, supongo, en la siguiente versión. ¿Tengo para la multi? No, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Ah. 17. Esta sería mi tirada 27. Por favor, que me salga early. Por favor, por favor, por favor. No, doble no. Que salga early y ganar el 75-25. Nah. Bueno, que me salgan un buenas noches a dormir y veo el otro a full. Por lo menos. Y otro de Natasa. Gracias. Ya tengo Natasa full dupes. Y ahora buenas noches y a dormir. Joder, coño. Este no lo quería. Lo tengo full dupes. Me voy a llorar. 27 tiradas me quedo. Es que este lo tengo full dupe, no sé qué hacer. No sé si le den por culo. Recuperación de energía un 16%. Nice. Lo dejaré ahí por ahora, ¿sabes? Pero bueno. Me gustaría que me hubiese salido uno más, por si acaso. Por si no me sale el cono de ella, subir este y tener los dos y ya está. A ver. Aventurine. De cono este, seguramente. Sí, depende con quién lo juegue. Estoy ciego, ¿verdad? Este. Si lo juego con estas, esto. Ay. Si lo juego con Acheron, sí. Si no, pues no, obviamente. Si no, pues otro. Igualmente está bien. Escala con defensa. Mete quemadura, que viene bien igualmente. ¿Y qué tal? O sea, que bueno. A ver, quiero... Uy, coño, ¿qué ha pasado? Quiero mirar una cosa. Tengo una multi por ahí. Si la consigo del streaming. ¿Cuánto queda de banner? 14, ya me da tiempo. A ver, ¿cuánto le queda al evento? Creo que no me da tiempo, tío, me estás jodiendo. A ver, dime que sí, por favor. Llevo 6. Creo que justo, ¿no? Creo que justo. Creo que justo. 14 días. Para las 800 gemas. Eso sería un multi. Eso sería una multi.
Que ese es el tema. Que me quedarían 37. Venga, pero es que me quedan 37 más lo que farmé un poquito, 40 quizás. ¿Algún evento por ahí timidín que metan? No llego ni de coña. No llego ni de coña. Timidilla. Se viene el cono. Tirada 28. Casi. Y a lo mejor salía, ¿no? Sí, he pillado todo. Sí, estaba calculando porque puedo conseguir la última cosa del evento justo antes de que se termine Acheron. Porque Acheron, ¿qué se termina? Por la tarde, ¿no? ¿Los personajes son por la tarde o por la mañana? Entiendo que es por la tarde, ¿no? 12 pm. ¿A las 12? Bueno, pero la aproveché y ya está, bueno. No, no, no. A ver. Ay, mira, que hay una tirada. No me acordaba de esto. 34 en el perma. Bueno, siempre puedo intentar. A ver si me caliento. Tengo casi 20 tiradas en el universo simulado. Del permanente. Si por algún casual las puedo sacar, intentar sacar personajes. O sea, que me salgan cosas que tenga full dupes. Intentar que me saquen cosas con full dupes. Y hacer más tiradas en este banner. Comprando. Joder, tío, si no hubiese perdido el 50-50, loco. Es que si no hubiese perdido el 50-50, son 43 tiradas. O sea, ahora mismo tendría ganando el 75-25 el cono. Y me sobrarían tiradas. Puta vida. Bueno, y si no me llega a salir en la 43, me llega a salir en la 80, es que a lo mejor ni me sale Acheron. Bueno, sí, sí me sale. Llegaría, pero no podría ni tirar el cono. Literal. Es que no podría ni tirar al cono. Es que ya no tengo nada más para mear, creo. Bueno, sí, me falta pillar la última de aquí. Y sacar un par de logros. Logros. Sacar las últimas de aquí, que las sacaré. Y ya está, ¿no? Es que creo que no me falta nada más. Esperen. Vamos a probar. A ver con qué pego más. Lo que pasa es que me tengo que hacer el primero. No hay otro mejor. No. Joder, están todos los de eléctrico abajo.
Este, ¿no? Sí, vamos a probarla aquí. A ver. La cosa es, ¿le doy con esta o con la otra? Con esta supongo, ¿no? O con esta. Con esta vez. Pero ahora mismo está 88 o 150. 3200. Vale. Tiene habilidad. Tiro esto, obviamente. Mira, aquí sí, por lo menos si tuviese el cono es una carga y tendría las cuatro ya, ¿no? Joder, puta, no me pegas a... Vale. Iba a decir, no me pegas a la otra, ¿no? Claro que no lo mato ni de coña, pero bueno. Pim, 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 pim. Tim, 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 tim. Tec target o cacunin. Oya. Uranai masu. Bam. Bam, 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 bam. No, se queda nada para hacerlo en dos de estos. No está mal. Pim, 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 pim. 28. ¿Cuál era este, no? Y ahora vos sería quitar a esta y meter al que te cuento. A ver si me renta más o menos. Un tema daño. Pero yo creo que con el otro podía haber hecho ciclo en el 29. Yo creo. Sien, kaishi itashimasu. Mada tachiagarimasu ka? Anata. Sore tomo unmei. Indo o watasu. Namida ame. Furite afureru. Bam.
Me va a tirar la habilidad. Aquí no tira ulti, se ha muerto con el este. Ay, no se ha muerto, tío. Joder, tío, por intentar aguantar. ¿Qué tal? A Galar no lo he subido. No tengo para subirlo. Ese daño ahí pequeñillo que me ha faltado, que antes me lo ha dado la que te cuento. Ah, pregunta, no es que sea un experto ni nada, pero a lo mejor lo sé. Yo qué sé. Kimira wa kono seito shi. Kimira ni erabu yochi wa nai. Shuppatsu no jikan de indou watasu. Teki target o kakunin. Oya? Tun 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 tun. Teki data shu hokaku maku kido. Yukai na hangeki no jikan desu. Ya lo pondrán, a ver. Supongo. Pues diría que es un poco mejor, ¿No? Yo creo que es mejor Sparkle que dos Nihilidon. 100%. Quiero probar el otro. Otra vez. A ver si puedo hacerlo en 29. Pam, 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 pam. Ah, la cosa también es matar al chancho, pero me. No, obviamente. Siempre intentan ponerle el amarillo, siempre. Por estadísticas, tenemos más estadísticas. Pero eso siempre, eso con cualquier personaje. Entiendo eso, que llevarás pocos jugando, ¿no? Supongo. Pero bueno, no te rayas por eso. Si todavía no subí mucho de nivel y tal, ve con el morado y ya cuando tal, le farmes el amarillo. ¿Ves? Aquí lo mato. En el otro no lo mato. El dinosaurio. Aquí sí lo mato. Yo creo que se nota bastante. Bueno, bastante no, pero se nota. O sea, si tienes a Sparkle, tío, renta más, yo creo. Tío, sí. Ahora la cosa es matarlo en esto, no creo. Ni de coña, pero. No lo mato porque me queda una carga. Con el cono sí. Con el cono sí que le mato. Bueno, le mato, le tiro una ulti. Que le mato es otra cosa.
Pero yo creo que me gusta más esto. Le pongo, le pongo el cono. Un caguante menos. Le meto el cono de Topaz. Bueno, de Topaz, el cono este. Aunque no tenga nivel ni nada. Por los dots. A ver si así mejor. Seguramente lo suba igualmente. Espero que no se me muera. A ver, si no tienes a Sparkle, sí que yo creo que renta con dos. Con Sparkle sí que te renta con uno. Yo te diría. Porque ya otro support, Roan Mei quizás a lo mejor. Que Roan Mei no creo que rente. Rentaría más dos. En plan, pela sí o sí. Y luego ya hago lo que tengas. Ya sea Guinea Fen, Well, Silver. Incluso Black Swan si quieres. A ver, yo creo que sí renta, ¿eh? Pero depende. Depende. Yo he visto, a ver, por ejemplo, Roan Mei con dupes. Con los dos primeros dupes. Mejora Sparkle sin dupes. Por ejemplo. Sin dupes no lo sé. Sin dupes creo que no. A ver, es como se, a ver si se nota. El cono este, porque si no se lo farme y se lo pongo. Mira, ya he aplicado uno, ¿no? Al lobo. Sí. Creo que sí. La ulti de Romney cuenta como de bufo. 600.000, cuidado. Una hostia. Cuidado con el... Hostia, pero el con está muy bien, ¿eh? Lo voy a tener que subir, me cago en Dios. Lo tengo que subir. Por cojones. Ahí se muere solo, ¿no? Así me pega. Ahí no. Pero tienen que pegarme a esta, ¿no? De contacto. Ahí está. Claro, y ahora tengo habilidad aquí. No lo mato, pero mejor un poquito más, ¿eh? La verdad. Pam, pam, pam. Yo a ver si me sale el cono early, si no, muy bueno. Estoy ahí, ahí, más o menos. Porque también perdí 50-50. ¿Lo he hecho antes? ¿Lo he hecho en 29? 2.
Ah, voy a tener que subirle el cono al final, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Con el cono de Topaz, con el debuff, pilla una carga extra y ya está. Sí, lo he hecho en un ciclo con Topaz. Qué grande Topaz, tío. Carrileando. Y sin subir, ¿eh? Como una puta, bro. Mira, te lo mereces. Hasta donde puedo. Joder, tío. Nos gastamos una lagrimita. No tengo muchas, tengo dos. Tengo una, la gasto, me la pela. Ah, mira, si tengo de aquí, de puta madre. A ver, con la tontería a lo mejor lo puedo subir, ¿eh? No. Es el cono, dámelo. El otro que cono, el otro cono que hacía, no, ni me acuerdo, tío. Ah, era el de Gepard. La efecto por su aumento 24. Ah, pero tienes lo del este, lo que te da ataque. Pero bueno, en verdad da igual. A ver, tienes más defensa, ¿no? Pues... ¿Puedo subfarmear? Sí. El del selector, ¿el qué? ¿El 5? Wow, no me lo dices a mí. Entiendo que no, ¿no? Bueno, pero el de Gepard también va a defensa, ¿no? Igualmente. Ah, vale. El de Gepard da más defensa, te da 48 si activa lo después. Claro, le tiré el de Gepard. Me salió y dije, se lo subo. A ver, va bien, el de Gepard igualmente. El de Gepard se lo puedo poner a Venturín, ¿eh? O lo que sea. También. Joder, tú hago 2 y me da un morado. Luego hago 40 traes de 6 y me da un 0. Sí, si juego al Aventurine le pondré el de topa, Aventurine. Y el de fusión por el de Gepard. O sea, me viene bien subirlo. Es un buen cono. Y lo tengo full dupes, ¿no? No, no, no. Aventurine el de Gepard, no. A Fushuan. Aventurine este. Yo lo tengo de 4, creo, ¿no? Creo que sí. Me suena. ¿Cuántos me quedan? ¿Son estos? Son 4 y ¿cuántos más? 6. Son 10 en total. Pues el farmeo esto. ¿Cuánta defensa tiene esta tía? 1800, bueno. Está bien. Y encima toda Aventurina escala por defensa, ¿no? Va a aprovechar más, va a meter más daño, ¿no? Con el 2 de quemado. Ven, que te pille. Que te pille, ven. Pero que es el de adicionales, ¿no? Al final, supongo. O van a... Bueno, o no. Sí, ¿no? Supongo.
Porque si es el de adicionales, creo que puedo tener algo. Tengo cosas decentes de adicionales. A ver, entiendo que si lo quiere llevar más defensivo o ofensivo. Mira, tengo esto aquí guardado. Esto. Yo, por ejemplo, yo ya me he quitado casi todo el medio. Me faltan algunos logros. Y de aquí velocidad, ¿no? Que tengo alguno. Mira, tengo velocidad. Este, por ejemplo, de resistencia. Este tal, no sé. O sea, tengo el set más o menos. El de defensa más que el adicional es. De defensa tengo algo. Tengo esto. ¿Cuál es el de defensa? O sea, me refiero, ¿el otro cuál es? De aquí no tengo. A ver, tengo de esto hace un montón, mira esto. Cuidado, con la tontería, que eso lo tengo guardado desde hace un montón. Esto lo tengo desde el principio del juego. ¿Esto era el set de rayo o el de cuántico, el otro? Tiene que ser el de rayo, creo. Como que sube estas pochas también, ¿no? Defensa, velocidad, resistencia. No tiene velocidad, pero bueno. El de rayo, ¿no? Mira esto, mira, mira. ¡Pum! ¡Pum! No sé qué es. Este es el mejor, ¿no? ¡Madre mía! Vida, defensa, defensa. ¡God, cabrón! Este me falta una pieza. ¿Cuál me falta? Me faltan los guantes. ¿Alguien me merece uno? Y luego le puedo poner esto. Mira esto. Bueno, pero este no tiene defensa. Este no, este pochete. Este. Le pongo este a chumbarla. Nada, pero sin crítico. Defensa, mira, te pongo este de defensa. Y le pongo... No tengo nada de defensa de este set. Esto. Ya tengo el set, ¿no? Que no daño crítico. Full tanky. Extra tanky, cabrón. Ojalá me salga el cono, tío. Ojalá me salga el cono y ojalá me salga el aventurino. El aventurino este en dos tiradas. Y luego Jingliu en una. Y luego Robin y el pistolero en dos. ¿Te imaginas de repente? En 10 tiradas seguidas me salen 5 personajes. Hombre, Luocha me salió en una tirada. No, déjate la luciérnagas. Una iglesia. A ver. En este juego tengo suerte. Pero... Aunque ahora no se ha portado muy bien conmigo. Con el personaje que quería, no he tenido mucha suerte. Los demás, pues yo qué sé. Es que yo qué sé, es lo típico. Cuando quieres algo, no te lo dan. Hay que decir que no me lo des. Y ya está. O sea, mira, yo voy así. ¿Ves? O sea, la mala suerte con el Yankee, por lo menos me la compensa. ¿Ves? Mira, me salió en una multi y me salieron dos, técnicamente.
Aquí llevo 28, ¿no? Decía. Yo lo farmearé. O sea, yo lo que voy a hacer... Bueno, también... Es que no sé cuándo lo van a meter, pero recomiendo, en verdad, que esperáis... O sea, me refiero, tú te vas al universo, ¿no? Lo haces esta semana. A ver, haced lo que queráis, también te digo. Farmeáis las cuatro chapas de esta semana, las cuatro chapas de la siguiente semana, y cuando metan el por 3 le das. ¿Cuándo meten el por 3? No tengo ni zorra. También te digo. O por lo menos eso es lo que yo voy a hacer. Ni esta semana ni la siguiente voy a farmear. Excepto que metan el por 3. Yo, por cierto, ya he llegado a esto. Con la técnica mía. El día 10, ¿no? Ah, vale, pues ya está. Mira esto. Pum. Nivel 12. Con este dado. Esto es de Dios. Como que nivel 12 es porque soy un puto pro. Copiad esto. Si tenéis el dado, esto es lo mejor. O sea, esta build, este dado... Bueno, estos dados son muy rotos, pero este dado... Mira. Atento a esto. Este dado. Y estas mejoras. Y tu objetivo es buscar dos objetos. Y si no, hacer rerun. O sea, rerun todo el rato. La idea es esta. Vamos a hacer una runcita para explicar. Da igual con lo que sea, ¿no? Vamos a ir con aquel, ¿no? Con erudición. Yo voy con esto. Pum, 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 pum. Confirmamos el dado. Que eso es de nivel 12, dificultad. Es el máximo de dificultad de este modo. 12. Te van poniendo objetos negativos. Los enemigos te meten una hostia y te one-shotean. Ve, yo empiezo la partida y me dan un objeto negativo. Por cojones. Y la cosa es buscar para hacer para romper el juego de esta manera. Tú vas, o sea, si, cuando tú hagas el 5 va subiendo de dificultad, pum pum pum. Cada nivel que hagas suben 2. Así hasta 12. Hay que coger el objeto este que es blanco, que cuando matas no te dan las mejoras. ¿Cómo se llaman? ¿Bendiciones? No. ¿Son bendiciones? Bueno, las mierdas estas cuando matas bichos, esto. No sé si son bendiciones. Sí, las bendiciones. El que no te da bendiciones, pero te da el doble de fragmentos, hay que buscar eso. Y luego hay otro que es como una corona con una foca, que cada vez que entras en una de estas de intercambio te da 150. Yo metí el otro día one-shoté al Argenti con una ulti de pela. Iba súper roto. Tiré la ulti para meter de buffos. Luego iba la ulti de Akeron y se quedó Akeron así. Ah, bueno, pues ya está. Literalmente. Y esto se va a salir de esta zona a esta zona todo el rato. Obviamente buscando el objeto. No está. Porque tú cada vez con esta mejora de aquí, ¿no ves? Vas poniendo zonas de intercambio a full. O sea, tú cada vez que haces esto, ¿ves? Cada vez que gastas tal, suma esto. ¿Ves que hay un 24%? Pues yo he llegado a tener 2000% de ulti. Para que más o menos te hagas una idea. O sea, metí 6 millones con la ulti de Akeron. ¿Qué no te sale? Salís y vuelves a entrar. Así rompes. Y da igual con lo que sea. Los dados estos. General. Este. Heterogeneidad.
Bueno, tesoro, alienación, comercio del tiempo, interés y percepción. Y yo con esto he pasado del 0 al 12. Que me lo he hecho entero. Y esto te da los gretes y tal. No está el objeto este. Y obviamente antes de reiniciar completas esto porque si no luego no te dan lo del principio. Puedes ir al último, matarlo y ya está. Pues si luego tienes esto, por ejemplo, de aquí. Elijo una zona y la transformas. ¿Ves? Puedes transformar las estas de aquí en tal y vas así todo el rato. Tienes el objeto este de que cuando entras en una zona de intercambio te da 150, que es como una corona con unas pocas. Más el de que no te dan tal, pero ganas el doble. No te dan bendiciones, pero ganas el doble. Y así todo el rato, hasta que te salga y va rotísimo. Porque compras todo de la tienda y ganas un montón de daño. Y da igual que el bicho te one-shotee, porque lo matas antes. Esto lo llevo haciendo todas las noches. Mientras me ponga a ver otra cosa. Antes lo estaba haciendo con Kafka, Black Swan y tal. Que llegué hasta el 10 o al 8, creo que fue. Creo que fue al 8. Joder, tío, ¿por qué me sale el raro? Este es el de daño, no sé. Tío, me gustaría que saliese para enseñarlo, tú. Quita coña. ¿De ibas? Porque con esto está rotísimo. Pues al entrar en una zona, tal. No entro en ninguna, ¿no? Pero bueno. Puede salir aquí también en alguno de estos. No, pero estos objetos raros. Bueno, aquí puede salir, creo. No, aquí no sale. Esto es otra cosa. ¿Ves? Esta también está bien. Transformas cualquiera de estas aquí. Pum, y te dan 100. Es farmear a full, comprar el objeto, gastar un montón y pillar un montonazo de daño. Luego tienes la dorada, que cada objeto que tengas, ese también está muy bien. Cada objeto que tengas, básicamente, te dan 10. Y luego las bendiciones pues las pillas aquí. Entonces así, pum, 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 las compras. Pero claro, la cosa es esa, que por lo menos te toque eso. Buscar el objeto, básicamente. Puedes buscarlo al principio y reiniciar al principio o adelantarte un poquitín más. Esto es lo que quieres. Esto más otra cosa. Ahora no me dan bendiciones, pero gano el doble. Ahora se viene lo chido. Aquí se viene lo perrón, cabrón. Y las bendiciones se las compras al tornillos. Tornillo, dame cosa. Vamos a ahorrar un poco. Y ahora, por ejemplo, esto. Ta 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 ta. Vale, duplico, confirmar. No, volver a tirar. ¿Ves? Este todavía está bien. Y para arriba, entonces. Me falta el de... El que es el Urf. El que parece Urf. El del LOL. El manatí este. Que está pinchando una corona. Ese te da 150 cuando entras.
como esto, pero sería el doble. Esto no me vale, en verdad. Esto también está muy bien. 10 por cada objeto, pum. Más 220. Luego empiezo a gastar, más daño, más daño, más daño. Correcto. Intentar chetarse lo máximo. Y si llegas a chetarse un montón, la foga con el trofeo, efectivamente. Porque tú te interesa entrar aquí, ¿ves? Ahora mismo me van a dar 150, más, como es el doble, 300. Al entrar aquí, ¿ves? Y ahora pues a gastar. Si pillas el de las monedas que te duplica los fragmentos, también está muy bien. Este también está muy bien, aunque bueno, no te pegan mucho. Pero vamos, que compras todo. O sea, tu objetivo es intentar comprar lo máximo posible. Obviamente, lo mejor primero, lo que mejor te venga, lo de tu vida primero. A ver, al principio son esos dos, el este y el de la foca. Ya lo demás es más secundario. Wes, ¿Well te refieres? Defensa, a ver, es un personaje, es un support. Acierto y cosas resistentes. Y resistentes. Resistencia, defensa, vida, velocidad. Si lo quieres llevar a support. Vas, mira, a ver, más 276. Pero sí, el. Mira, está, yo sí lo tengo el Welt. Para que lo veas. Esto es un poco más ofensivo, pero bueno, por lo que tenía. Acierto de efecto en pechera. Pero defensa en orbe y recarga de aquí. Como si fuese un support. Puede llevar la pechera de defensa también, si quieres, pero bueno. Diría que es mejor acierto. También depende. Creo que necesitabas X acierto o algo así. No me acuerdo cuánto. ¿Qué otro? ¿Qué no encuentras? El blanco, dices, este, ¿no? Este. Este es el importante. Este es el importante. Obviamente, pues esto te ayuda para hacer más tiradas y sacar lo que te interesa. Esto pon más dinero, tal. Pero lo importante es este. Y luego ya el de la copa, porque claro, vas a entrar en muchas zonas de intercambio. Que son 300. Eso ya me da igual, ¿no? Y ahora pegarme. Tengo 400, mira. En plan defensa y tal. Barratio. Nah, no hace falta barratio. Esto. A ver si le cae algo de defensa y de vida para que no sea tan squishy, pero de normal vas full. Para adelante, ¿sabes? O sea, si te van a meter. O sea, si a mí a que no le meten una hostia tocha, da igual la poca defensa que tenga, que la van a one-shotear. O sea, la función de Aggron es que pegue. Para eso está Fushuan, estará Venturine. Ah, no, Well, dices. Con varios DPS. A ver, no está mal, Well, pero con el equipo de Rati, no sé. Para mí el mejor equipo de Ratio es Ratio, Topaz. Y cuando salga Venturine, Venturine. Y ahí le puedes meter una Ruanmei de support. Si te refieres a eso. Sugunai-tama.
Ay, que tengo el auto. Pero tú fíjate en lo que daños que van haciendo las ultis de estas. 155.000 283.000. Que es lo que he dicho, antes se one-shoteaba a la gente. Bueno, ayer o por la noche one-shoteaba a la gente con la ulti de pena. No me di ni cuenta, no sé ni qué daño hice. Claro, cuando eres usted. A ver, puedes ir sin doble sustain, pero mira, 800.000, de ricos. Sí, están guays. Huele a mí me gusta. A ver, puede llevar. O sea, sobre todo al principio. Esta es en la última dificultad. Que sí. Este también está bien. Este, por ejemplo, cuando estás al final, si te sobran 1.000, 2.000 para que tu tía, o sea, para tu tía, sí, tú, efectivamente, para que tu tía tenga 5.000 de crítico, está bien. No sé si pillarlo ya, tío. Es que es muy early. Para que la esa tenga más crítico, lo pillo. ¿Cuánto tengo de dineros? No tengo mucho. Nada. Me espero más a futuro. Cuando tenga 1.000 o 2.000 de pasta. Joder, me ha salido solo uno, ¿en serio? Pero que has visto. Esto es la máxima dificultad, ¿eh? Voy volandísimo ahora mismo. Y ahora tengo que entrar a full estas zonas. Todo el rato, pum, 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 pum. Y esto pues sacar el peor. A ver si sale el objeto el otro, tío. Esto es God también. No me va a aportar mucho, pero es bueno. 400, no está mal. La cosa es chetarse al infinito y más allá. Siempre he comprado los objetos. Este también es muy bueno. No voy a pillarlo. No voy a pillarlo. Bueno, ya la podrás pillar cuando salga el rerun. No te rayes. Da igual. Yo el otro me lo hice con menos 12. Que mira esto, puña, pum. La compra la tienda entera. Con lo que me sobra, a lo mejor sí me pillo el dado. Quizás. Es que te da igual. Me voy a pillar el dado. Confirmar. Ah, qué putada. Me salió para allá, coño. Bueno, da igual. Sí, está muy guapa, ¿eh? A mí me mola un montón. Yo la tengo súper subida. Tío, ¿dónde está? Aquí. La tengo calentita que flipas. A ese y a Kafka. Me tiene unas hostias. Yo tenía el 50-50. O sea, perdón, el 100%, perdón. Los precios de productos. Esto no sé si me interesa, pero. Creo que esto da igual. Indiferente. Sí, pega bastante. Cuando saque. Si sacan otro. Como saquen más cosas de meter de buffos, como saquen un subor que meta de buffos tocho. Madre mía.
Va. Lo que metas a tío. Mira, tengo 700. Pero claro, es que al final... Madre mía. Como meta... En plan, yo que sé, imagínate una Roam Mei, pero que meta un montón de debuffos. O una Jojo que meta un montón de debuffos. Va a ser una locura. Mira, este objeto también está bien, pero no renta tanto. Me lo voy a comprar. Por si me sobra mucha pasta al final. Que más daño. Ya, pero si me sobra pasta, está bien. A lo mejor me sobran 5.000 de pasta. ¿Sabes lo que quiero hacer? Mira, hago trampa y como tengo muchos objetos, le doy aquí. Y gano pasta. ¿Cómo lo tengo? 480. Paso que quiere hacer trampa y tal y todo ese rollo. Y a más objetos tengas, pues más pasta pillas. Mira, código de trampa, hablando de trampa. Hostia, no. Cuidado con este, es más tocho, ¿eh? Me da susto. Tengo miedo, ¿eh? No sé si podré hacerlo, ¿eh? Denme fuerza. Chungo, ¿eh? Lo veo duro, ¿eh? Aguanta fusión, ¿eh? Consciente. No sé, ¿eh? Buah, ¿eh? Se masca la tragedia. Cuidado. Eso lo use. Por si acaso tenía otra ulti renovada de la que te cuento, esperando. Está close, ¿eh? Está close. Es que está muy rota esta mierda. Está too much rota. Hola, buenos días, tornillos. Perdona, mira, me voy a llevar la tienda entera, si no importa. Pero lo típico, como si vas al Mercadona y te llevas el carro entero. Te llevas 5 carros llenos, ¿sabes? Creo que llevo ya al millón. O sea, al millón, perdón, al 1000 de porcentaje, no de daño. Por ulti. Hasta luego. Eso está bien. Me han salido arriba, no. A ver, igualmente aunque pegue 3 millones, no es tanto, ¿eh? Tampoco te motives, ¿eh? Que tampoco es tanto, ¿eh? Esto es lo normal en el juego, yo qué sé. Voy a pillar eso primero por si acaso me quedo sin dinero. Ahí está la última. Me gustaría saber, a ver si me pasa lo mismo hoy que con Pela el otro día. Que me hizo mucha gracia, me digo un plan. Que le he matado. Ayuda. Mierda, no he podido comprar la última putadón, ¿eh? Y no pilla el otro objeto, el del que te he dicho, ¿eh? Si pillas ese, es mucho más pasta, porque cada vez que entras son 300 más. O sea que imagínate. A ver. Ah,
Mira, la última vez la aguantó años. Bueno, bien. Pensaba que apagar más. Cuchillo, ¿no? Ah, que tengo otra, espérate. Perdona. Mola porque la. No sé qué bendición es. Hay una bendición que te recupera la esta. Creo que es de erudición. Da igual que tengas o no tengas energía, la recuperas. Puedes tirar dos ultis seguidas con esto. Eso es un plus. No, no me quitas ataque, hombre. Ah, es la pasiva. Oh, de puta madre. Ya tengo 1000. ¿Llegaré a los 2000? La putada es que esto ya me lo hice ayer, pero bueno. Y eso lo puedes hacer con cualquiera. Puedes tener esto y tener un escudo de... yo qué sé. 50.000 de vida. Creo, algo así. O curarte un montón y te dar un montón de vida y cosas así. Pero esto, pasarte este modo, tío, la dificultad máxima, si no te quieres rayar mucho la cabeza o te one-shotean, la solución. Ah, bueno, pues sí, da igual, ¿no? Bastante. Se nota bastante. Todo cuesta más, se meten de bufos todo el rato. A ver la que te cuento. Ulti de esta, a ver. Espérate que tengo otra. Espérate que tengo otra. Ya no tengo más. Espérate, que tengo otra. Así todo el rato, ¿sabes? Espérate, que viene la que te cuento. Espérate, que viene la que te cuento otra vez. Que a Broña no le he dicho nada. No le ha dado un besito. Ahí está. Lo que pega el lonchas. Que no me adelante la acción, niña. Está feo. Sí, tu carga. Toma. Se me va el campo. Cuidado que se me vaya el campo, eh. Vale, ya salía, ¿no? Y no soy tan roto. La verdad. Creo que podría estar más roto. ¿El qué? No sé, yo estoy tirando la flecha, tirando la R todo el rato. Se ha muerto la otra. La que te cuento.
Ah, ya. Bueno. Está decente. Madre mía, pela DPS, tú. Como rinde. Uf, y encima del primer dupe. Por si acaso me falta crítico. Joder, se me ha roto la bolsa de Ruanmei. Ahora que le digo cuando me la vea. Se va a enfadar, eh. Buenos días. Voy a comprarme todo, si es que en verdad. Por favor, que salga la gente otra vez, que quiero que se muera por una ulti de pela. Me hizo mucha gracia. No está mal. Chilling, ¿no? Mira, este me gusta. Nice. Transformo en una tienda de estas. Que va a ser... Está bien. 1400. Chill, ¿no? Tranquilito. A ver, si me hiciese salir otro objeto, tengo oro infinito. Es que ya no hay más de estas que comprar. No hay más. ¡1500! Bien. No, llegué a 2000 el otro día. A lo mejor no llegué a 2000 y me fue un porro. Me suena que llegué a 2000. Es que el otro día sí tenía la esta. Así tengo esto de inicio. Bueno, pero ya está, ¿no? Puedo pillar esto para que me den más objetos, pero ya no puedo transformar ninguna. O sea, más objetos, más dinero. Y ahora aquí también. Bueno, voy a mejorar cosas, ¿no? Es verdad. Siempre se me olvida lo de mejorar. ¿Cuánto durará el boss? ¿Cuántas tengo, tío? Joder. ¿No hay un botón para mejorar todas? O algo así. No estoy ni leyendo ya. Las que sean, loco. Esta misma. Está tocado. Y ahora hacemos así. Pillamos oro y así aprovechamos el ítem que tengo. Sí, con el objeto pillo más de 2000. Hostia, tío. Pues no voy a pegar tanto, ¿eh? Con el objeto este que no me ha salido, pego mucho. Argenti, mi amigo. Tekio, bunseki shite kara handan shimashou.
A ver. ¿Cómo te lo explico, amigo? A ver. Argente. Yo te aprecio mucho, tío. Me caes muy bien, ¿eh? Pero... es que no sé, tío. No sé si estoy haciendo la rotación favorable, ¿no? No sé si ulti después de ulti o ulti de ulti, ¿no? Es que creo que la ulti va primero después de la ulti, ¿eh? En boca de sonda. Madre mía. Bueno, Chile, ¿no? 4 millones. Puedo pegar más, ¿eh? No sé si cuidado que este me aguanto, tío. Hay que tener cuidado que este me manda para Cuenca. ¿Ves? Me manda para el espacio. Me lo explica bien explicado. Me ha dado un tiempo, era. Quiero ver el número. Quiero ver el número, por favor. Que no lo quiero otro día. Ah, bueno, un poquillo. Pensé que metía más. Dios, qué lento, la puta madre. Bien. Viene la que te cuento. Ocho millones. Chilling, ¿no? Poco apegado, ¿eh? Poquillo, ¿no? Ya, ya. ¿10 millones o no? Pochilla la que no me gusta. Pero más que tienen los escudos de estos, si no, me da la mierda. 800.000 ha pegado la pela. Que se me mueren, No me pegas otra vez, Que me asusto. ¿Qué pasa? Se ha quedado cuajado en el 2. Ahora. Pela. Es tu misión. Un millón y medio. Eso es lo que pasó el otro día. Le tiré la última y lo maté. Digo, en plan, voy a hacer que le baje las defensas, pela. Pela. Un millón y medio. Bueno, facilito el modo más chungo de este modo. O sea, la dificultad más chunga de este modo, mejor dicho. Sencillito. Así como lo hice. Y esto lo puedes aplicar a todo. Con cualquier guía. La única putada es que tienes que pasártelo en difícil. ¿Ves? Pero yo tengo todo esto ya. Tienes que pasártelo en difícil con cada dado, tío. No es con cada vía. O sea, este es con tres vías distintas, pero estos son con cada dado. Con el otro dado sí que son más complicados. Romperte tanto. Pero bueno, esto sí se puede conseguir. Exultación, destrucción, cacería, abundancia y conservación. Esto sí se pueden conseguir fácil. Y este. Claro, tienes que hacértelo en 10 o más. Yo esto me lo he hecho en 12. Pero vamos, que aquí ni nada. Lo importante es esto. Esto. Hasta las 6 ya te dan Hades. Y así es como he estado farmeando un poquito más. Pero está guapo, en verdad, la mierda esta. Porque te rompes
tantísimo que pegas el horror. Y lo que digo, con curaciones lo mismo, con escudos también. Lo mismo. Está turbo broken. Vale, pues yo héroe ya, ¿no? Me falta terminar de mejorar solo esto, en verdad. A ver cómo me pone los artefactos. La página... ¡Ay, se me ha craseado, tú! La página esta. Pero bueno, ya me echas al juego. Me voy a ir pirando. En verdad. Acá está bien. Un día de chill, de tranquileo. Mañana, eso, si sale la versión en China, la miraremos todo lo nuevo y tal. Y le daremos un poquito más de Honkai haciendo yo que sé cualquier cosa. Más universo simulado o lo que sea. Así que eso. Pasa buena tarde, buena noche y nos vemos mañana. Miércoles. Adiós. Chao, chao.